Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos como todas las semanas aquí en nuestro espacio País Productivo. Nos encontramos visitando la localidad de Wenceslao Escalante, provincia de Córdoba. Está situada en la zona núcleo, es una zona sumamente productiva. Nosotros aquí dialogamos con el intendente que gentilmente nos atendió, el señor Daniel Mondino. Esta es la primera parte de nuestra charla. ¿Qué tal, Daniel? Y gracias. Hola, Liliana. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Nosotros recorrimos la localidad. Realmente siempre están con distintas obras y siempre avanzando. Sí, viste. Estamos con varias cosas en marcha ahora. La playa de camiones, ya hicimos todo el tejido perimetral, se ha emparejado el terreno. Estamos trabajando con la playa de camiones también en la parte de iluminación. Tenemos ya las luces compradas, las columnas compradas para poner las luces. La gente de PEC nos va a llevar prontamente todo lo que sea la parte del, digamos, las postaciones y los cables para poner la luz trifásica en la playa. Y tenemos que empezar a hacer todo lo que sea las oficinas para la gente del centro camionero. Y por supuesto después vamos a poder hacer un baño y una piecita para un sereno. Y también tenemos pensado hacer algo chico, pero que sea práctico, para poner un gomero, para tener la gomería para el tránsito pesado dentro de la misma playa. Bueno, estuvimos viendo que terminaron la obra de la municipalidad, la ampliación. Quedó muy lindo. Sí, lo de la muni ya terminamos todo, quedó lindo. La verdad que quedó muy linda, muy, muy bien terminadita. Después si vas a recorrer un poco las obras, hemos terminado con en el SIC, allá en el barrio sur hemos terminado. Eso es una obra que estaba hecha ya una parte, y ahora nosotros, la Nación nos dio un dinero para hacer una ampliación que ya está terminada. Después vos la podés ir a ver, podés ir a hablar con Ana y ahí con las chicas. Después el PAICOR también, que lo reparamos todo, que estaba muy deteriorado, también quedó todo terminado. Bueno, ahora no lo vas a poder ver por dentro porque están de vacaciones los chicos y la señora que trabaja ahí no está. Las obras que hicimos en el cementerio también está todo culminado, todo terminado. Estamos trabajando en la parte de pavimentación con los vecinos. O sea, hacemos un convenio con los vecinos, con la mutual. Nosotros ponemos la mano de obra, la municipalidad, toda la maquinaria, todo eso, y los vecinos aportan el hormigón y la mutual es intermediaria y le da la financiación a algún vecino por ahí que necesita financiación, y la mutual trabaja en ese tema. O sea, la mutual es intermediaria entre la municipalidad y los vecinos. O sea que entre los tres vamos haciendo pavimentos. Ah, eso es muy importante. Sí, la verdad que estamos avanzando. Mira, en este último mes hicimos 3 cuadras más. Así que bárbaro, contento también con eso. Trabajando en la avenida Garrone, que es una avenida larguísima, sí, y sumamente importante, sí, ¿no? Sí, la avenida Garrone, como después vas a ir a ver, la cara sur está toda terminada, la cara norte ya terminamos tres cuadras, ahora estamos terminando con 2 más y nos faltan las últimas 3, que ya la semana que viene, si Dios quiere, va a venir la retro a levantar todo el hormigón viejo y después ya la terminamos. O sea, la parte central, digamos, ya estaría ya ponele un mes y medio más. Ahora, aparte que el tiempo nos acompaña porque está seco, yo calculo que un mes y medio más se va a terminar ya la Garrone, por lo menos la parte, digamos, central. Después falta la parte desde la estación de servicio vieja, digo yo, hasta la ruta 3, que eso ya va la segunda etapa. Fuimos la semana pasada a Buenos Aires y ahí nos dijeron que en septiembre, por lo que nos dijeron, esperemos que no nos fallen, digamos así, el gobierno nacional, nos van a dar el dinero para la segunda etapa. Bueno, y por supuesto va con sus respectivas luminarias. Sí, las luminarias ya están todas compradas, están las luces compradas, las columnas, el cable, está todo. O sea, a medida que va avanzando la pavimentación, las vamos colocando, porque antes no las podemos colocar, porque como tienen que trabajar las máquinas pesadas para sacar el hormigón viejo, por ahí tenemos miedo que la máquina por ahí le pegue y se rompan las columnas, ¿viste? Bueno, la localidad siempre, cada vez que venimos, está impecable, súper ordenada, se nota el trabajo de todos los empleados. Sí, la verdad que sí, yo siempre digo, es un equipo de trabajo, es una familia grande, y es un mérito no solamente mío, sino de todos, ¿no? O sea, la gente se ha puesto la camiseta, y los vecinos también, porque los vecinos, o sea, yo siempre digo que es un contagio, ¿viste? Uh-huh. La gente se ve que el pueblo está lindo, está ordenado, y la gente se contagia, y uno por el otro, y uno quiere mejorar una cosa, otro mejora la otra. Nosotros, en lo posible, por ahí cuando hay gente que necesita de alguna máquina o de alguna ayuda o de algo, que hay que hacer algún trabajo más grande, nosotros tratamos de darle una mano por ahí, como para decir,
compartir un poco los gastos, ayudar un poco como para que las cosas se hagan, así que la verdad que contento. ¿Cómo están con el parque automotor? El parque automotor, mira, hará 3 meses que cambiamos el auto, teníamos el Renault Logan, entregamos el Logan y compramos un Fiat Crono nuevo, que después ya también lo puedes ir a ver. Y ahora estamos pensando a lo mejor en cambiar un camión, estamos viendo, averiguando un poco de precio, tenemos dos camiones bastante precarios, aunque sea uno, digo que sea cambiar uno este año, y ver a lo mejor yo que compramos una pala nueva hace 2 años atrás, pero es media chica, por eso tenía ganas de vender la otra vieja que tengo también, y vender esa chica y comprar una un poco más grande nueva. Así que estamos viendo, ahí estamos tirando un poco las líneas con los créditos, con lo que valen, y bueno, presupuesto de acá y de allá. Pero bien, bien, vamos bien con todo eso. Con respecto a salud, ¿cómo están? Salud, estamos bien. Estábamos pensando, o sea, ya tengo el proyecto hecho para remodelar el dispensario. Hay dos habitaciones que habían quedado detrás del dispensario que están a medio hacer, o sea, están las paredes hechas que habían quedado de la gestión anterior. Pensamos terminar esas dos habitaciones, unirlas con el dispensario y después hay que cambiar algunas cosas, lo queríamos ampliar un poquito hacia el frente, la sala de espera. Ahí hay un proyecto bastante interesante que hizo Joel Servini, que es el arquitecto que trabaja con nosotros en la municipalidad. Y bueno, lo que pasa es que estamos viendo a ver si la provincia nos da una manito, porque es una obra de calcular que capaz que entre 2 y 15 millones de pesos. Claro. Innovación, mejora continua en los procesos, confiabilidad, tecnología, capacitación y entrenamiento permanente del personal seguirán siendo los valores que mantendrán a Ingersoll en el camino emprendido hace más de 40 años. Ingersoll Argentina, Sociedad Anónima, productos de clase mundial. Integral Acopio SRL, su acopio local. Trabajamos junto al productor agropecuario prestando los mejores servicios. Acopio de cereales y oleaginosas, asesoramiento técnico, futuros y opciones, logística, venta de combustible. Integral Acopio SRL, trayectoria y confianza. Avenida Sarmiento, sin número, Buchardo, Córdoba. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Suárez Puente, SRL, Inmobiliaria. El puente que te une con las mejores oportunidades de inversión, experiencia en el mercado inmobiliario de compraventa de campos, estancia, tasaciones, inmuebles urbanos. Visítenos en www.gustavopuente.com.ar, Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Seguimos con nuestro país productivo aquí desde la localidad de Wenceslao Escalante, provincia de Córdoba, dialogando con el intendente Daniel Mondino. Él nos estuvo comentando sobre obras y proyectos. También dialogamos con Ana María Berrionuevo, ella es coordinadora del área social del SIC. Nos estuvo comentando las actividades que se desarrollan allí. Vamos a contar a todo el país dónde está ubicado Wenceslao Escalante y cuántos habitantes tienen en la actualidad. Mira, Escalante está ubicado en el sureste de la provincia, en el departamento Unión. Cuenta con, en este momento, no sabemos, todavía no tenemos el último censo, no tenemos los datos oficiales. Bien. No nos dieron datos oficiales. Pero por el recuento que hicieron la gente que trabajó en el censo, más o menos somos 1.500, 1.500 y algo. Bueno, y por supuesto esta es la zona núcleo productiva, sumamente productiva. Sí, sí, la verdad que estamos en una zona hermosa, estamos en un cruce, la verdad que un cruce importante, porque estamos en el cruce de la 11 con la 3, así que una zona, la verdad que espectacular. Nosotros, yo siempre digo que estamos en una zona privilegiada, es así. Pero bueno, la verdad que esto, si el campo funciona y llueve y las cosechas vienen bien, o sea, yo siempre digo, el dinero se reparte, se comparte, porque se hacen obras, se trabaja, se hacen cosas y todo el mundo tiene trabajo y todo el mundo tiene disponibilidad de dinero, ¿no? Intendente, otra obra muy importante también es el cordón cuneta. Sí, cordón cuneta también hicimos con la cooperativa agrícola que ha comprado un predio acá, allá sobre la 11.
ahí hicimos con ellos una cuadra, o sea, ellos pusieron el hormigón, nosotros pusimos todo como hacemos con los pavimentos, ¿no? Ellos pusieron el hormigón, nosotros pusimos la logística, digamos, el trabajo. Y después tengo varias cuadras, cordón cunetas que hacer, ahí es donde está el desagüe, eso lo tenemos que terminar. Después tengo dos empresas de aquí de la localidad, que una es La Comarca y otro es Deso. Los dueños de las empresas, ellos quieren también hacer cordón cuneta alrededor de sus predios, así que me dijeron, me manifestaron la idea de que ellos quieren aportar el hormigón. Y bueno, nosotros hacemos lo mismo que como hicimos, como te contaba, con la cooperativa, ponemos la logística, la gente, los equipos. Así que bueno, una vez que terminemos con los pavimentos del agarrón y terminemos estos pavimentos que estamos haciendo, y me falta ahí terminar un desagüe y eso, que lo queremos hacer antes que empiece la temporada de lluvia, terminar con todas esas cosas. Si Dios quiere, vamos a ver si yo me voy a juntar con estos muchachos, a ver si podemos hacer también todos esos cordón cunetas alrededor de los predios de ellos. Y después tengo varias cuadras atrás de la vía, también tengo, o sea, en el barrio sur, tengo varias cuadras que los vecinos quieren ir haciendo cordón cuneta. Así que de a poquito también vamos a ir haciendo eso. Daniel, ¿qué le estaría faltando a la localidad? ¿Qué otro proyecto tenés? Mirá, no, o sea, yo siempre digo que a la localidad de Buenceleo Escalante le haría falta a lo mejor una industria, o sea, una industria, una, aunque sea pequeña, pero como para empezar con algo. Nosotros estábamos viendo la posibilidad de empezar con algo, con alguna, aunque sea, no sé si un parque industrial, algo, un parque industrial por ahí, un proyecto demasiado ambicioso para una localidad como la nuestra, pero un área industrial que es algo más pequeño, algo más menos costoso. Así que estamos trabajando también con ese tema, porque por ahí vos teniendo, siempre digo que vos teniendo el espacio físico, siempre tenés gente que le interese y que pueda, digamos, aunque sea empezar con algo chico, pero se puede iniciar con algo, ¿viste? Por supuesto, aparte está en una muy buena ubicación y cuentan con todos los servicios. Sí, tenemos todos los servicios y la ubicación es estratégica. Y se podrían hacer un montonazo de cosas, pero claro, todo es dinero, todo es tiempo, todo es inversión, personal, gente, y no es tan fácil, pero bueno, habrá que tener que pensar en positivo. ¿Qué mensaje le dejaría a todos los habitantes de aquí de Wenceslao Escalante? Y que no aflojemos, que se pueden hacer muchas cosas, si hay ganas, si hay voluntad, si hay unión. Y yo siempre digo que si hay unión, que la unión hace la fuerza, y que si uno trabaja con convicción y con gana y con honradez, se pueden hacer muchas cosas. Y hay mucho por hacer todavía, muchísimo, muchísimo, y se puede progresar mucho. Continuamos con nuestro país productivo aquí desde la localidad de Wenceslao Escalante, provincia de Córdoba. En esta oportunidad estamos visitando el SIC. Estamos con la coordinadora del área social, Ana María Barrio Nuevo. ¿Qué tal, Ana María? Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por visitarnos y por ponerlo al tanto de todo lo que se desarrolla y se hace aquí en este lugar. Realmente tienen un lugar muy lindo, muy amplio, cómodo. Sí, un lugar lindo donde se puede trabajar cómodamente con todo el equipo que se ha formado. Y bueno, un lugar para que estemos todos bien atendiendo a la gente y las necesidades de la gente. Bueno, vamos a contar qué funciona aquí en el SIC. Bueno, funciona desde el área social también, funciona con mi equipo, tengo psicopedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, maestra especial y fonoaudióloga. También está instalado acá el juzgado de falta. Bueno, realmente tiene un gran equipo, ¿no? Sí, y agradecida porque chicas muy trabajadoras, muy buenas compañeras. Sin ellas yo no podría llevar adelante todo esto acompañando al señor intendente y al municipio de aquí de Escalante. Que realmente tienen un apoyo increíble, ¿no? Sí, tenemos un apoyo y nos complementamos un poquito allá, un poquito acá, pero ayudando todo y cada uno en su función, creo que se está trabajando muy bien. ¿Cómo están trabajando en estos momentos con el área social? ¿Están con muchas ayudas? Sí, siempre se ha ayudado con mercadería, con, bueno, ropa de cama. También soy pedigüeña, entonces trato de pedir a la provincia, a la nación y gracias a Dios, respondiendo que ellos me responden bien y entonces nosotros podemos desenvolvernos y dar las cosas que llegan a toda la gente con sus necesidades. ¿Cuánto tiempo hace que está funcionando este edificio, que es muy lindo?
Y bueno, ahora, desde que, porque yo entro con el señor Daniel Mondino, cuando él asume, entonces yo entro como aquí a trabajar en el área social. Antes el edificio estaba, pero no era habitado, era una lástima. Entonces apenas entramos nosotros, yo dije, esto hay que llenarlo. Y así lo hicimos. Felicitaciones realmente, porque la tarea que desarrollan es sumamente importante. Sí, sí, yo creo que, bueno, hay que prepararse y estar ayudando a la gente que lo necesita y, bueno, estar al servicio de todo el pueblo de Escalante. Sanra, energía en movimiento, desembarca en el centro del país. Representante oficial en Córdoba y San Luis y Wolf. Descuentos y promociones especiales en toda la línea. Motos, bicicletas, monopatines, cuatriciclos. Representante oficial E-Wolf. Casa Central Coronel Montes, con sucursales en distintos puntos del centro del país. Trabajamos junto al sector privado para seguir diversificando la matriz productiva pampeana. Línea de financiamiento para el sector frutícola, destinado a actividades relacionadas con la vendimia, cosecha de pelón de la nuez y recolección de manzanas y peras. Hasta 3 millones por solicitante, con un plazo de hasta 18 meses y una tasa bonificada de hasta 12 puntos. Línea de financiamiento para el sector frutícola de La Pampa. Seguimos potenciando la pampeanidad. Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Nuestro municipio quiere premiarte por estar al día en tus impuestos a través del programa Contribuyente Cumplidor. Con el objetivo de seguir premiando el esfuerzo de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, Municipalidad ha implementado a partir de los vencimientos de abril el beneficio del Contribuyente Cumplidor, que es aumentar los beneficios de los descuentos por todas las personas que están al día en sus tributos. Consiste en un beneficio del 10% de descuento a todas las personas que dentro del primer vencimiento abonen sus tasas y no tengan deuda con ningún tributo municipal. Seguimos con nuestro país productivo en esta visita a la localidad de Wenceslao Escalante, provincia de Córdoba. Aquí estuvimos en la empresa AGD, esta es una empresa sumamente importante en todo el país. Nosotros hablamos con la gerente comercial, la ingeniera agrónoma Julia Panera. Ella nos estuvo comentando cómo está la situación agrícola en toda esta región núcleo. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Liliana. Muy bien. Bueno, aquí disfrutando de un lindo día hoy. Un día hermoso. Acá estamos en la planta de Monte Maíz, que se añadió hace muy poquito a la oficina comercial de Wenceslao Escalante, de la cual hoy en día, como dijiste muy bien, me encuentro como responsable. Y bueno, hoy justo vemos mucho movimiento de camiones, porque bueno, estamos en plena cosecha de maíz de segunda, últimamente bastante húmedo, así que una oportunidad nueva tener la planta para poder brindarle a los productores el acondicionamiento del cereal. Así que muy contentos. Bueno, por supuesto, están siempre al lado del productor y siempre con asesoramiento técnico. Exactamente. Hoy en día, bueno, la aceitera cuenta, además de brindarles el servicio en puerto, hoy en día acá en la planta, y bueno, el asesoramiento técnico siempre está de la mano del productor, con la posibilidad de servicios tecnológicos que hoy en día en esta zona núcleo del país el productor requiere y solicita este tipo de servicios. Ingeniera, bueno, aquí estamos en la zona núcleo. ¿Cómo están los cultivos? Bueno, la verdad es que fue una campaña bastante difícil. Tuvimos una falta de agua útil en el perfil. Eso se vio afectado principalmente la soja de segunda y el maíz de primera tardío y de segunda. Fue muy fuerte en las dos semanas de enero, con pleno calor, que eso cuando agarró, bueno, al maíz en plena floración generó un aborto muy importante. Eso generó una merma en el rinde esperado.
Y bueno, después lo que sucedió con la helada temprana, que hace muchos años que no se veía, una helada del 30 de marzo, eso afectó mucho a las hojas, generó por lo menos el último tercio superior de las vainas, se vieron afectadas, eso generó una merma en el rendimiento también, y bueno, a su vez también en el maíz. A pesar de todas esas condiciones que podemos permitir que sean perjudiciales para el cultivo, los rindes fueron bastante buenos. Estamos hablando de un maíz que en promedio puede rondar los 80 quintales, así que es un rinde que encima acompañado de los precios favoreció mucho al sector. Asimismo la soja, a pesar de la merma en el rinde de la soja de segunda, soja de primera acompañó y con a su vez con los precios, ¿no? Con respecto al maíz, ¿se sembró menos cantidad? No, hace años que la superficie de maíz viene aumentando en la zona, principalmente por la estabilidad que brinda este cultivo. Hoy en día los productores lo eligen, pero vamos a ver, por lo que estuve escuchando, un cambio en la próxima campaña debido a los costos. Hoy en día los costos son muy elevados y bueno, eso genera la decisión del productor por ir más a la soja, ¿no? Y con respecto al trigo, ¿estuvo más complicado? El trigo se vio una merma en lo que es la superficie sembrada. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que más o menos 1 millón de hectáreas van a ser sembradas por debajo de lo que fue la campaña pasada. Eso se espera unas 800.000 toneladas menos en producción. Y particularmente en esta zona se vio que se achicó la superficie. Así que estamos esperando una merma en la producción, ¿no? Bueno, aquí tienen una planta de acopio importante. Sí, tenemos una capacidad de 8.000 toneladas, son 8 silos de 1.000 y una secadora. Esto nos brinda otra posibilidad para poder recibir sobre todo el maíz y el trigo. Generalmente nosotros trabajamos la soja a la aceitera en Chavás, que bueno, es una oportunidad para los productores, esta alternativa que está más cerca más cerca de esta zona y no llegar al puerto, eso les brinda otras ventajas, ¿no? Realmente ustedes están aquí en la zona núcleo, que es los campos son increíbles, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, especialmente para mí, que bueno, me gusta lo que hago y no solamente los campos son increíbles, sino que hay una calidad de persona y la producción que llevan estas personas, la verdad, es de excelencia, invierten mucho por hectárea, eso se ve, y bueno, eso nos acompaña también en este servicio que tenemos de servicios tecnológicos, que esto brinda otra posibilidad al productor para poder hacer, bueno, siembra variable, fertilización variable, que esto hace a crecer a nuestra producción argentina y llegar a puntos de excelencia y brindando una alta tecnología, ¿no? Bueno, por supuesto, AGD está en todo el país. Exactamente, tenemos 50 acopios a lo largo de toda la Argentina y bueno, contentos de seguir creciendo. Hoy en día, además de las distintas unidades de negocio que tiene la empresa, nos encontramos acá en originación de cereales, así que contenta de poder estar en la empresa y de poder representarla. Aparte, muy joven, Julia. Sí. Bueno, eso se nota por ahí en la nota. La verdad que es mi primera experiencia. Entré hace muy poco a la empresa. Estoy muy contenta por la calidad de personas que hay y por el nivel profesional que maneja la empresa. Además, una empresa nacional que uno podría decir que está a niveles ya internacionales con las producciones que maneja y el nivel que tiene de inversión, sobre todo en los puertos. Tenemos un puerto propio, Timbúes, que tiene una capacidad enorme y la verdad que uno está orgulloso de poder representar una empresa nacional de tal magnitud. Contame cómo están los productores con respecto al precio del dólar. ¿Los perjudica en sus compras? Y hoy en día se ven muy perjudicados, es por eso que la mayoría está decidiendo no vender su producción o verse de poder captar los precios y hacer coberturas. La realidad es que está complicada la situación. Y bueno, hoy en día los productores no son solo productores, sino que también analizan mercado, hacen de todo un poco para poder ver cómo sobrellevar en esta situación, ¿no? Además de los aumentos en los costos de los insumos, aumentaron los precios, pero bueno, cuesta al productor hoy en día decidir qué hacer y bueno,
a la hora de invertir están analizando las opciones que hay de financiamiento, las tasas aumentaron con la situación tanto internacional como la situación de nuestro país, que cada vez también está más complicado para el sector. Esto genera que los productores analicen las formas de financiamiento, hasta a veces invertir en maquinaria, que es lo que les puede solucionar, y además, bueno, seguir invirtiendo en tecnología, exactamente. Ingeniera, bueno, hoy es el Día del Amigo. Ustedes están con los productores todo el tiempo y ya son amigos, porque sus clientes son amigos. ¿Qué mensaje le dejaría a todos ellos? Bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar en esta zona, y como comentaba, los productores ya uno genera como un vínculo mucho más estrecho, porque no solamente es de asesoramiento, sino que uno ya conoce a las familias, conoce los campos, y la verdad que, bueno, feliz Día del Amigo a todos, y bueno, los invitamos a acercarse tanto a la planta como a la oficina comercial. Todo el equipo los espera, tanto Romina, que está en la parte de logística, como Gonzalo, que está en las liquidaciones, y acá en la planta, que nos acompaña todo el equipo, que todos los días, la verdad que es enorme el trabajo que hacen, y estoy muy contenta de poder liderar todo este grupo de excelentes personas, y que los acompañen a ustedes a poder trabajar con nosotros y que nos brinden su confianza. La verdad que para nosotros es un placer, y muy contenta de poder trabajar a la mano de ustedes y llevar adelante la producción tan importante que representa a nuestro país, ¿no? Estamos siempre al lado del productor agropecuario, Aceitera General Dehesa. Acopio y acondicionamiento de granos, ventas de agroquímicos, semillas y fertilizantes. Avenida Garrone 898, Wenceslao Escalante, Córdoba. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Ustedes recuerden que el próximo sábado 18:30, lunes 17:30 horas y martes 15:30 nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con más País Productivo. Nos pueden volver a ver en www.paisproductivotv.com.ar, nuestro canal de YouTube País Productivo TV. Los esperamos. Que tengan una excelente semana.